Antes de comenzar con el video, quiero recomendarte la plataforma MasterBets 365, en la cual podrás apostar por tu equipo favorito, o en este caso por Copa Libertadores con Barcelona o Sudamericana con Liga de Quito. Recuerda que te dejo aquí, en la descripción, un link para que puedas registrarte y así tener un 25% de descuento. Vamos a jugar el encuentro del fin de semana de Barcelona. Me dice que juega Antorense. Bueno, como juega de local, vamos a ver qué pasa si es que le apuesto a Orense. Solo para ver cuánto nos va a dar. Por ejemplo, si es que le apuesto que gana Orense, ganamos $40. ¿Bien? Vamos a apostarle al revés, ojalá. Entonces, así es muy fácil que ganes. Y pues, apostándole a tu equipo favorito. La mejor parodia de Lionel Messi con el presidente del PSG. Le doblaron la voz al argentino y seguro te sacará una lágrima pero de la risa. Tras la rueda de prensa de La Pulga, un canal de TikTok lo hizo parodia a este suceso, el cual te presentamos a continuación. Bueno, buenas tardes a todos, lo quiero saludar, decirle que estoy contento, por más que tenga que responder lo que dijo este, que no entendí nada, así que más o menos acá tengo un machete escrito que dice palabras en francés, pero ponerle yo sé decir oui oui, así que tenga cuidado lo que me pregunta porque le voy a responder eso, así que nada, contento porque siempre fue el sueño estar acá y jugaba siempre a la Play con el PSG, se lo decía siempre a Ney, así que nada, ahora queda meter eso a gira que él siempre hace acá, que siempre me manda fotos y nada, Tonela va a estar media enojada, pero le vamos a meter cacheque. Del Milan pasó a firmar con el Chelsea. Lukaku se convirtió en nuevo refuerzo de los Blues. El delantero belga Lukaku, clave para el título del Inter de Milan en la temporada anterior en la Serie A, se convirtió este jueves en nuevo jugador del Chelsea por las próximas 5 temporadas, según lo anunció el club londinense. Lukaku vuelve al Chelsea, donde ya jugó entre 2011 y 2014. El abrazo de Sergio Ramos para Lionel Messi, de ser rivales con el Real Madrid y el FC Barcelona, ahora comparten camerino con el PSG. Durante el primer día de entrenamientos, el español le dio la bienvenida al argentino, donde compartieron un momento de camaradería. Además que La Pulga saludó a varios referentes como lo son Kylian Mbappé, Keylor Navas, Ángel Di María, entre otros. Quiere volver al Camp Nou, pero para jugar en contra del FC Barcelona, Lionel Messi y sus palabras para el cuadro catalán. Tras haber firmado para los parisinos, La Pulga comentó que le gustaría volver a jugar en el Camp Nou, pero ahora contra el FC Barcelona. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy raro, ¿no? Volver a jugar a mi casa con otra camiseta, pero bueno, esto es fútbol y puede pasar y veremos. Dicha Carapaz recibió el máximo premio del ciclismo. El equipo Ineos le entregó la bicicleta dorada. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz recibió este jueves 12 de agosto del 2021 la bicicleta dorada de Pinarello F, diseñada exclusivamente para la locomotora del Carchi tras ganar la medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tremendo homenaje para Richard Carapaz, el equipo Ineos y su gesto con el ecuatoriano. Tras la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el equipo Ineos le preparó una bienvenida donde lo felicitaron por este logro. Fuerte aplauso para el campeón olímpico, Richard Carapaz. Bueno, Richard, la verdad es que hace mucha ilusión, ¿no? Verte aquí como campeón olímpico, con esta bicicleta especial. El año pasado ya hiciste un carrerón aquí, ¿no? Tenemos muchas ganas de volverte a ver. Ya sabes que nos gusta, tu raza, tu manera de correr. Sí, bueno, más que nada muy contento, ¿no? De volver aquí a España, sobre todo, que me gusta mucho. Tuve la oportunidad de ser neoprofesional aquí. Y bueno, ¿no? Muy emocionado de estar en una vuelta más. Y sobre todo, pues, luciendo pues, los nuevos colores, ¿no? De ser campeón olímpico, que para mí es un orgullo y sobre todo algo que me da un poco más de confianza para esta carrera. Pero vienes realmente con ganas, como el año pasado nos hiciste disfrutar. Yo muchas veces le digo a Pedro que el duelo aquel de Moncalvillo contigo y Roglic, fíjate que ya llevo años en esto, lo tengo grabado en la cabeza.
Sí, bueno, no, al final he tenido una larga temporada y estaba dentro de los planes hacer vuelta, así que, bueno, todo lo que venga ahora es ganancia. Confirmados los horarios de la triple fecha de eliminatorias de septiembre, la tricolor y sus difíciles rivales. La Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, confirmó este jueves los días y horarios de los partidos de la tricolor en la triple jornada de eliminatorias en septiembre, según informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ecuador recibirá a Paraguay y Chile en las fechas 9 y 6, mientras que visitará a Uruguay en la jornada 10. De acuerdo al reporte de la FEF, así se jugarán los encuentros de clasificación a Qatar 2022. Fecha 9, Ecuador versus Paraguay, este jueves 2 de septiembre a las 16 horas. Fecha 6, Ecuador versus Chile, este domingo 5 a las 16 horas. Y la fecha 10, Uruguay versus Ecuador, este jueves 9 de septiembre, 17:30. Agónico triunfo por Copa Sudamericana. Liga de Quito vence 1-0 a Atlético Paranaense y mantiene la ventaja para el cotejo de vuelta. El joven atacante Yorkaer Reasco volvió a demostrar su capacidad dentro del área y con un disparo cruzado sobre el final del partido permitió a Liga de Quito vencer 1-0 a Atlético Paranaense de Brasil este jueves en el Estadio Rodrigo Paz en encuentro de ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Reasco, que ya salvó a los salvos con un golazo en el último fin de semana contra Universidad Católica en Liga Pro, aprovechó un pase al área y sobre la marca de un defensor, remató con su pierna derecha para cruzar el balón y superar al portero a los 86 minutos. Los salvos, que en el primer tiempo generaron varias aproximaciones con variantes ofensivas, obtienen mínima ventaja y dan el primer paso rumbo a las semifinales del torneo internacional. La revancha se jugará el próximo jueves en Brasil, 17:15 hora de Ecuador. Los demás resultados: Rosario Central 3, Red Bull Bragantino 4, Sporting Cristal 1, Peñarol 3 y Santos 2, Libertad 1. Estuvo a poco de dar un nuevo maracanazo. Barcelona empató de visitante ante Fluminense. Barcelona estuvo muy cerca de imponerse este jueves en el Estadio Maracaná, pero sobre el final Fluminense empató para establecer un definitivo 2-2 en partido de ida por los cuartos de final de Copa Libertadores. Gabriel Teixeira, a los 26, adelantó a los locales al aprovechar un error del portero Javier Burray, que se chocó con el defensor William Riveros en un tiro libre y en el rebote definió a placer. Los amarillos igualaron con Adonis Preciado a los 69 al definir con certero cabezazo tras el centro de Manuel Martínez. El propio argentino posteriormente salió expulsado a los 77 por doble amarilla. Pese a quedarse con 10 jugadores, el club ecuatoriano no renunció al ataque y le dio vuelta al marcador con un penal de Gabriel Cortés a los 88 tras una falta sobre Carlos Garcés. Los brasileños respondieron en el tiempo de reposición y también de penal igualaron con el lanzamiento de Fred a los 95. En acción previa, Byron Castillo impactó a Abel Hernández en su intento de rechazar el esférico. La revancha, donde Barcelona tiene ventaja por los goles en condición de visitantes, el cual se disputará este próximo jueves 19:30 en el Estadio Monumental. Los demás resultados: Sao Paulo empató 1-1 ante Palmeiras, Olimpia cayó como local goleado 4-1 ante Flamengo y River Plate perdió como local 1-0 ante Atlético Mineiro. Lo que no viste de la Copa Libertadores y Sudamericana, aquí te lo cuento. Cuando la suerte no juega de tu lado, pese a que tenía todo para anotar el gol, el delantero de Liga de Quito terminó desestabilizándose y se perdió de marcar el tanto contra Atlético Paranaense. Como jugar en el barrio, la excelente salida de Matías Zunino con Ezequiel Piovi, quienes tuvieron el control ante los brasileños. Humilló a 3 jugadores de Fluminense, la magnífica jugada de Manuel Martínez que dejó sin reacción a los brasileños. Tremendo túnel de Damián Díaz contra el rival. El Quito volvió a hacerlo, pero ahora contra Fluminense. Durante el partido de cuartos de final de Copa Libertadores, el argentino ecuatoriano volvió a humillar al rival, donde esta vez fue el volante de Fluminense, que tras el caño se quedó sin reacción. Volvió a ser titular con el CSKA Sofía, Jordi Caicedo y su buen momento con el cuadro de Bulgaria.
El delantero ecuatoriano Jordi Caicedo actuó como titular este jueves en el empate del CSKA Sofía en condición de visitante frente al Osijek de Croacia 1-1. Resultado que le permitió al equipo búlgaro avanzar con global 5-3 en los playoffs de la UEFA Conference League. Caicedo, que marcó y asistió en el triunfo 4-2 de la ida, conservó su condición de estelar para la revancha en territorio croata. Usted es un mentiroso, Nassim Nemeh le contestó a las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso. El directivo de Emelec confirmó que todo es mentira. El club Sport Emelec, por medio de una carta firmada por el presidente Nassim Nemeh, respondió este jueves al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sobre el crédito otorgado por parte del Banco del Pacífico. La reacción se presenta luego de que Lasso califique como un acto de corrupción que en el gobierno de Rafael Correa se entregó un crédito desde un banco público a ese equipo de fútbol que nunca lo pagan, a lo cual calificó de mentira las palabras del presidente de la República, Guillermo Lasso, ya que Nassim Nemeh comentó que Emelec es un equipo transparente y sin actos de corrupción. Hemos sido señalados injustamente por información equivocada. Sabemos que es una persona respetuosa en sus intervenciones. El Club Sport Emelec es una institución transparente y de puertas abiertas, específicamente para la presidencia de la República. Cuente con nuestro club para trabajar por una mejor sociedad, siempre con la verdad por delante. Si fuese necesario ampliar la información presentada a usted o a quien usted determine, estaremos listos para hacerlo, se expresa en el comunicado. Si no convoca a Verón Castillo, la tricolor no clasificará al mundial. El abogado Roberto Bonafón comentó respecto al ecuatoriano. Mediante el programa Esto es Fútbol, el panelista manifestó que Gustavo Alfaro deberá convocar al lateral derecho de Barcelona, ya que de no hacerlo, Ecuador podría estarse despidiendo del mundial. Este programa queda grabadito y lo estoy diciendo antes de los tres partidos. Ecuador necesita de Castillo. Necesita de Castillo. Nos jugamos la vida en estos tres partidos. Habla de Byron Castillo. De Castillo, de Barcelona, necesita. Porque es un jugador que le actúa en tres funciones. Multiuso. Arranca de lateral, cruza la mitad de la cancha, a veces wing, a veces extremo y a veces interior. Y esta clase de partidos, atente que lo digo antes, necesita de jugadores reboteros. Él es un jugador de segunda jugada. Hay momentos en el partido ante Paraguay, nosotros no vamos a poder tocar y tocar la pelota. Vamos a jugar largo, segunda jugada, rebote. Y Castillo es un experto para aquello. Si no convocan a Castillo, les va a doler. Ojo, en esa zona han probado a Perlaza, Ángelo y un Hurtado, montón más. Y a Hurtado. ¿Qué cuesta Castillo? Y por el otro lado, Pineda. Pineda y Castillo son laterales largos. Y esta clase de los tres partidos necesitamos laterales largos, profundos, que ganen la última raya. No siempre. Que antes de ganar la última raya, antes de llegar a los 25 metros, se corten hacia el interior. Ambos tienen remate a puerta. Ojo, lo que más escasea en Ecuador es la facilidad para invocar después de todo lo que se trabajó en la mitad de la cancha. El fútbol es obra inconclusa cuando el 9 no tiene gol. Y el 9, a ver, el gol no es exclusividad del 9 tampoco, pero si tenemos un medio campo, laterales, extremos que dan amplitud, pueden llegar a la segunda jugada, señores, ante Paraguay, es necesario, atenti, cualquier lesión, expulsión, vamos a mirar a la banca y decir, no está Castillo, que para mí es el mejor lateral que tiene el fútbol ecuatoriano, y no está Pineda, que es el mejor lateral por el otro lado que tiene el fútbol ecuatoriano. Atenti, no enciendo luces de alarma. Con la fuerza y la razón. Ecuador ha podido conocer esta tarde que la Federación Ecuatoriana de Fútbol realizó el pedido al COE Nacional para aprobar la presencia de público del estadio para los partidos de eliminatorias con la selección nacional. Recordemos que la Tri medirá de local a Paraguay el 2 de septiembre y luego también recibirá a Chile el 5 de septiembre para finalmente visitar a Uruguay el 9 de septiembre en la conclusión de la triple jornada. También cabe recalcar que el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, ha expresado anteriormente que la vuelta de público al fútbol ecuatoriano está cerca y que los hinchas deben tener paciencia. Tremenda resistencia de Mario Pineda contra el rival de Fluminense. Mira lo que pasó en una jugada donde no le pudieron quitar al ecuatoriano.
por más que intentó quitarle el balón, el ecuatoriano siempre estuvo firme y no dejó que le roben el esférico. Motivo a esto, el juez de línea alzó su banderola, consecuencia a la falta cometida por el jugador de Fluminense. Tremenda patada que le metió Byron Castillo al rival. Consecuencia a esto, el cuadro de Fluminense empató de penal con Fred. Pese a que es uno de los mejores jugadores que tiene Barcelona, en esta ocasión, Byron Castillo fue el responsable del tiro penal para Fluminense. Y con esto que llegue el empate 2-2, donde mediante esta acción, Fred marcó para los suyos. Recordar que Barcelona de empatar 0-0 en el encuentro de vuelta, clasificará a semis de Copa Libertadores. Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olviden regalarme un super like. También aquí activar la campanita, poner en todas. Y nos vemos en un próximo video, mis cracks, topes y cuídate, chao.